El día de ayer, en la tarde, en la noche, fuimos informados de un acto vil, criminal, indignante, en un aeropuerto de Miami, en la Florida. El imperio gringo vengativo, perverso, con toda su maldad, procedió a descuartizar el avión de Entrasur, el avión de Conviasa que nos habían secuestrado. Le quitaron el color de la bandera. Le desaparecieron el nombre. Le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arismendi. Le borraron el nombre de Entrasur. Y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos. Ese es el odio que le tienen a la Venezuela digna, a la Venezuela bolivariana. Es indignante. Aquí está llegando el ministro Velázquez Araguayán, que trae las últimas fotos, que trae, denle un micrófono, por favor. Por favor, explícale a nuestro pueblo este crimen que se ha cometido contra un avión que le pertenecía a todos los venezolanos, de una empresa socialista del Estado, muy exitosa, como es la empresa Conviasa, que va a cumplir 20 años próximamente. Por favor. Comandante jefe, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, el pueblo de Venezuela. Efectivamente, mi comandante jefe, un crimen. Como un verdugo cuando no le quiere ver el rostro a la persona que va a descabezar. Le quitaron el nombre. Y es un crimen, porque ese avión, mi comandante jefe, cuando lo trajimos a Venezuela, fue para llevar ayuda humanitaria a los países hermanos que así lo necesitaban. Fue a Cuba, fue a llevar humanitaria a África, a Surinam. Son el empleo de una herramienta del pueblo de Venezuela que lo que buscan es llevarle felicidad y tranquilidad a otros pueblos, mi comandante jefe. Han violado todas las normativas internacionales, los convenios bilaterales. 14 artículos del convenio de aviación civil internacional lo violaron. Y aparte de eso, mi comandante jefe, lo que buscan es desmoralizar el pueblo de Venezuela. Pero hay un indicio. Lo material, como usted nos ha dicho, mi comandante jefe, se recupera. El avión, como usted nos lo indicó en una caminata que hicimos con Entrasur cuando nos sancionaron, que Conviasa va a seguir creciendo. Y hoy en día Conviasa ha crecido en aviones, en personal y sobre todo en voluntad de vencer, mi comandante jefe. En rutas nacionales, en rutas internacionales, en la motivación. Y esa desmoralización que pretenden hacer el pueblo de Venezuela está negada, porque lo que podemos ver allí, está bien, nos quitaron el avión, pero la moral de Conviasa, del Entrasur, y la moral del pueblo de Venezuela que vemos en esta calle se mantiene intacta e invicta, mi comandante jefe. Un aplauso a los trabajadores de Conviasa, presente, a los trabajadores de Entrasur. ¿Y quiénes pidieron las sanciones contra Venezuela? ¿Quiénes pidieron y se robaron Citgo? ¿Quiénes pidieron y aplaudieron que nos robaran el avión? ¿Quiénes? Los criminales, las criminales de los apellidos de esa oligarquía. Pero la mayor respuesta que este pueblo le va a dar a esos criminales es que más nunca volverán al poder político en Venezuela. Más nunca volverán los pitiyanquis, los traidores, los apellidos. ¡Criminales! Y ahora tienen el plan de descuartizar Citgo,
¡Alerta! ¡Alerta! ¡Secuestraron Figo! ¡Nos niegan el derecho a la defensa en los tribunales gringos! ¡Se repartieron el botín, el Guaidó, el Leopoldo López, el Caprile, la Machado, el Ledesma! ¡Se repartieron el botín de miles de millones de dólares! ¡Se robaron más de 5.000 millones de dólares! Físico, líquido, cash. La empresa Cinco cuesta al valor actual más de 12.000 millones de dólares. Y tienen el plan, así lo denuncio, en los próximos días, de robarse y descuartizar Cinco en venganza contra el pueblo de Venezuela. ¡Pueblo! Reconoce a los apellidos. ¡Pueblo! Reconoce a la traición. Porque la traición y los apellidos, hagan lo que hagan, en Miami, con Cinco, ladrones, hagan lo que hagan, el pueblo este año 2024 les dará una lección ciclopia, bíblica, y no volverán más nunca.